Bueno, pues ya, ya tienes el kit completo. Bueno, Izan, ¿qué tal tu experiencia en el Campeonato del Mundo? Pues muy buena. Yo pensaba que iba a salir con más nervios y todo lo contrario. Salí muy tranquilo, disfruté mis catas y creo que lo hice lo mejor posible. O sea, que una experiencia que te llevas a la buchaca, que además te ha servido aquí para salir con más aplomo. Bueno, Izan, ¿qué tenemos ahora próximo? La final de la Liga, ¿no? Tenemos la final de la Liga y luego ya pensando también que lo tenemos cerquita, intentar una plaza en el Campeonato de Europa y vamos a por todas. Bueno, por el momento vas por buen camino, ¿eh? Bueno, Izan, ¿a quién le queremos dedicar la medalla? Pues sobre todo a mis padres que han venido aquí a verme, a mi club y a toda la Federación Madrileña. Para todos ellos. Enhorabuena, Izan. Gracias a ti. Vamos con nuestra siguiente campeonísima, en este caso femenina, de Cata Cadete. Bueno, tenemos a Beatriz Palleiro. Beatriz, asturiana. Bueno, Beatriz, enhorabuena. Gracias. Bueno, ha sido sorpresa, ¿no? Porque te he visto ahí saltar como una loca. Pues sí, a ver, no sorpresa, pero mucho trabajo por detrás y el esfuerzo, bueno, pues vale la pena. Claro que sí. Bueno, ¿es tu primer año de cadete o el segundo? Es el segundo, sí. O sea, que ya casi pasas a junior. Sí. Bueno, ¿y estás clasificada para la final de la Liga? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, que te quedan todavía retos para el 2022. Sí, muchos. Bueno, muchas horas de trabajo, ¿verdad? Sí, sí, es que es mucho esfuerzo que da su resultado. Hombre, ya lo ves. Bueno, ¿y a quién le queremos dedicar la medalla, Beatriz? Pues a toda mi familia, sobre todo a mi padre, que es mi entrenador también y pasa mucho tiempo conmigo entrenando y sin él no hubiera sido posible. Al Karate Waseda y a Sergio, Lidia y Alberto y a todo el Kio de Galán, porque sin ellos tampoco hubiera sido posible. Bueno, pues enhorabuena, Beatriz, y para todos ellos, a disfrutarlo.